Actualmente tengo algo muy presente en este canal, ¿y qué es? Pues prácticamente subo videos relativamente de tecnología, simplemente es hablar de lo que me gusta, de lo que me apasiona y cosas muy interesantes. En este caso quiero hablar sobre algo que no todo el mundo conoce, la PC de una tienda, sí, lo típico que ustedes ven. Saben que la caja registradora funciona con un sistema, tienen una pistola, pasan la pistola y ven el precio de las cosas. Hoy tuve la oportunidad de poder traerles esto, ya que hubo un problema en la tienda que necesitaban un arreglo y como soy técnico en sistemas, pues me solicitaron, me pidieron la ayuda y pues les ayudé. Claramente, ya que tenía el computador en mi casa, quise aprovechar y pues saber, conocer y transmitirle a ustedes la información de qué componente puede llegar a tener una PC de una tienda. Así de fácil, no es tan complicado. La pregunta central de este video es: ¿qué tan buena es una PC de una tienda? De un supermercado, más que nada. Si tienen esta curiosidad, no te preocupes, sigue con este video que te voy a enseñar qué tanto es su potencial o qué se puede hacer con ella. Y además, tenemos que mostrarle qué contiene esta PC, pues vamos a abrirla, más que nada. Vale, aquí tenemos lo que es el mismo computador. Como podemos ver, es algo pequeño, relativamente pequeño, aunque bueno, no cabe en toda la cámara, pero se aprecia. Prácticamente aquí hay unos tornillos para poderlo desatar. Simplemente damos vuelta a estos tornillos y destapamos. Bueno, lo primero que vemos es que tiene una óptima organización de cables, diría yo, pero se nota que no hace mantenimiento, ya que podemos ver que tiene una cantidad de polvo impresionante. Bueno, aquí podemos ver que es un procesador Intel, que pues tiene su socket normal. No sé exactamente qué procesador sea, pero aquí tenemos el procesador, también tenemos una tarjeta Wi-Fi y que está muy sucio. Uf, sucio a más no poder. Y tiene un módulo de RAM que me imagino que debe ser de 4 GB por lo mínimo. Y pues vamos a ver qué componentes puede llegar a tener este computador. Claramente tengo un problema con él y es que no coge el cable VGA y creo que es porque se dañó el puerto, y lo vamos a conectar por HDMI para mi computador, que igualmente no, mi pantalla pues no puede VGA, y creo que es eso lo que está dañado. Si funciona es por eso, si no pues ya veré qué tiene. Vale, ya conocemos el sistema por fuera, pero no sabemos qué procesador tiene, porque no lo voy a destapar del disipador porque no tengo pasta térmica para después volverla a poner. Cosa que sí creo que se debe hacer, pero no tengo en estos momentos y no me contrataron para eso. Ahora vamos a ver el sistema operativo. Este tiene un Windows 10 que no tiene ningún problema en lo que es en la función, ya que está bastante optimizado, y teniendo un procesador Intel no creo que tenga problema. Vale, vamos al sistema, vamos a ver qué procesador contiene. Ok, aquí podemos ver que tiene un i3 de sexta generación, que la verdad muy bueno, relativamente bueno. Y para lo que ellos están haciendo, relativamente no necesitan más, tienen suficiente y hasta les sobra. Y sí, como sospeché de los comienzos, tiene 4 GB de RAM, problema, tiene una buena capacidad para los trabajos que ellos hacen, como son, relativamente también están sobrados. Tienen un módulo Wi-Fi, pero no lo voy a utilizar, lo voy a conectar directamente a LAN. Además, no me conozco la contraseña de Wi-Fi como para buscarla en estos momentos. Lo que todos queremos saber, lo que todos nos preguntamos, la curiosidad que todos tenemos: ¿este computador va a funcionar para algún juego o va a correr bien más de 60 FPS fluido? Pues sí, no lo voy a poner a prueba con Fortnite, no lo voy a poner a prueba con Metro Exodus, no lo voy a poner a prueba con un juego súper pesado porque tampoco no tengo mucho tiempo. Tenía ganas de probarlo con CSGO, pero como dije, no tengo mucho tiempo con este computador, entonces tengo que hacer algo rápido. Y sí, descargué el juego más liviano y famoso y que no pese tanto en este 2020. Oigan, claramente es el juego que está resucitando después de tanto tiempo, gracias a los youtubers que están subiendo muchas series. El Minecraft. No hay ningún problema con este juego para lo que es este computador. Considero yo que este juego está relativamente optimizado, con un Optifine claramente. Y vamos a ver qué tal le va a un computador de una tienda. Empezamos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es irme al sitio web de Minecraft. Como saben ustedes, o de pronto no, yo tengo el Minecraft comprado, el Premium. Ahora que llego aquí a la página, me tengo que registrar o bueno, ingresar la cuenta. Y simplemente tengo que poner mi cuenta después de descargar esto, que hay que esperar que se actualice. Bueno, al finalizar la actualización tenemos que poner nuestra versión de Minecraft, que lo voy a poner en 1.15, que es la última que salió últimamente. Simplemente vamos a crear un mundo, vamos a probar qué tanto FPS da, correr por ahí y que no haya ningún problema. Y después de esto vamos a ver si se puede algo de competitivo. El competitivo de Minecraft es estar en los servidores, jugar un Skyward, un juego del hambre, yo qué sé. Y vamos a ver si es posible ganar una partida con este mismo. Bueno, este computador, como pueden ver, en un mundo abierto hay que hacer unas cuantas configuraciones porque no va tan fluido como se quisiera. Pero oye, se alcanza una tasa de FPS respetable para poder jugar tranquilamente. Si le quieres agregar mods, siéndote sincero, no te va a dar. De pronto unos mods livianos que no estaría nada mal. Pero oye, es un i3,
desde esta generación y está corriendo a Minecraft a más de 60 FPS a veces, pero lo está haciendo, que es lo bueno. Ponle una paquete de textura que sea más liviano a este mismo Minecraft, unas configuraciones que lo hagan más liviana y relativamente estará funcionando de maravilla. Tranquilamente podemos jugar ahora. Y ahora sí, vamos a probar en servidor muy famoso. Sí, Hypixel, uno de los servidores que más me gustaba en su tiempo cuando jugaba Minecraft. Uf, aquí hacía bastante videos cuando era más joven. Sí, tenía un canal de gameplay, subía videos de Minecraft y subía Hypixel bastante, me encantaba. Y como podemos ver, soy VIP aquí, más que nada porque me lo regalaron en su tiempo. Y bueno, podemos volar y toda esa vaina, no hay problema, se ve totalmente fluido. ¿Qué es un Skyward? Pues es claramente una guerra de varias personas en un mismo mundo con varias islas diferentes que tiene que quedar uno vivo, excepto si es en team, que depende con tu team, pero en mi caso es solitario. Tenemos que bajar, caer a la isla, coger los cofres, coger las cosas que necesitemos, las armas, la armadura, ponerla, utilizarla, coger los bloques e irnos al bloque central. Tenemos que coger las cosas machetadas que están en el bloque central. Ahí vamos a encontrar nuestros enemigos, tenemos que matarla, asesinarlo, tenemos que llegar antes que todo el mundo, tenemos que ser mejor que nadie. Y esto es todo. Directamente se puede jugar tranquilamente lo que es Minecraft, se puede ganar una partida y ser el mejor. No tenemos que tener un computador con una 1080 y un i7, tenemos un i3 sin gráficas. O sea, tiene gráfica integrada, pero no tiene una gráfica externa dedicada. Y jugamos de maravilla. Claramente, no estoy grabando la pantalla por el simple hecho de que desde el mismo computador, porque eso consume muchos recursos. Y la verdad quería demostrar qué tan fluido puede ser sin grabar pantalla, relativamente a lo natural sin ningún problema. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si tú quieres ver algo diferente con este mismo computador, cómo volverlo gaming con una gráfica 1080 si es capaz de soportarla y volverlo a utilizarlo con un juego súper pesado como Metro Exodus sin ningún problema, o Fortnite, que es un juego muy famoso que se está muriendo poco a poco. Oye, si quieres probar este computador a su máxima potencia, Oye, suscríbete, regálame un like y coméntame que lo quieres ver. Y coméntame cualquier duda que tengas, que para eso están los comentarios. Y oye, cualquier pregunta que me dejen, las contesto. O si no, cualquier comentario, que le voy a dar su respectivo corazón, su respectivo like. Y si de pronto es una duda o algo que yo puedo decir, te voy a contestar. Hasta la próxima, amigos. Chao.